fiscal federal acaba de intimar al ex juez federal Norberto Yarvide, quien renunciara en medio de acusaciones de juicio político hace 3 años, a justificar su patrimonio. Hay una denuncia que ya tiene varios años por presunto enriquecimiento ilícito. Hay una pericia incluso practicada por la Corte Suprema de Justicia, por los expertos contadores, que arroja inconsistencias en el patrimonio de Yarvide. A tal punto, Mario, que el periodo analizado es del 2010 al 2015. Claro. Bueno, los primeros años arroja una inconsistencia de poco más de 20 mil pesos entre los ingresos y los egresos, no es tanto, pero llegando a los años 2015-2016, supera el $500,000 que Yarvide no puede justificar, y eso estamos hablando de lo que se le ha encontrado. Si bien Yarvide no tiene muchos bienes a su nombre, sí la justicia sospecha que hay dos personas claves de su entorno. Uno es su expareja, Claudio Blanco, que no puede justificar su nivel de vida y su patrimonio, y otro es el contador Ariel Roperti, un contador que también tiene una vida de lujos, de excesos, y que según la justicia está como sindicado, como el testaferro del ex juez Yarvide. Así claro. Que hace minutos nada más fue un oficial notificador al domicilio acá en Barrio Norte de Norberto Yarvide y lo acaba de notificar que en 15 días hábiles debe justificar su patrimonio. Caso contrario, obviamente se viene el llamado indagatorio. Una pregunta para vos, Sergio, que estás allí en tribunales, ¿no? Y que genera siempre esta misma duda. ¿No es la primera vez que pasa y que se intenta saber el patrimonio del juez, del ex juez, perdón, Yarvide? ¿Tanto tarda la justicia en saber el patrimonio de un ex juez de la Nación? ¿Tantos años? Porque de esto se viene hablando por lo menos de hace 10 o 15 años atrás. Sí, es verdad. Incluso, Mario, mirá, hay esta denuncia, si bien fue hecha hace poco antes de la renuncia de Yarvide, en el año 2016, fue el fiscal Campagnoli quien la inició, acumulaba otra investigación que ya tiene más de 15 años, que se llevaban los juzgados de instrucción, que arrojaba inconsistencias en contra de Yarvide, de su patrimonio, y nunca fue llamado a prestar, a dar explicaciones, en indagatoria. Bueno, lleva, la verdad, muchísimos años. Yarvide renunció en medio de acusaciones de juicio político, es uno de los jueces con más denuncias que acumulaba en el Consejo de la Magistratura, renunció, pese a eso mantiene su jubilación como es juez federal, y mientras tanto esta causa, que como decís vos, no avanza a paso lento, ahora va a tener que dar explicaciones y estaremos, claro, está atento a ver cómo se desarrolla esto.